de las demás, porque me contestan. Ay, ahora empezar como Ludivina Lugo también. No, Beto, eso es verdad. Todos los seres humanos tenemos nuestra propia luz, ¿verdad que sí? Todos somos hijos de Dios, todos tenemos la luz divina. ¿Por qué tú quieres opacar a los demás? Bueno, a ver, no... contéstame. Ya te hice pensar y sentir mal, ¿verdad? Imagínate que tú llegaras a un programa de televisión así de con proyección a nivel internacional, que mucha gente sueña con eso, y que llegue alguien ahí y te quiera apagar la luz. A ver, ¿qué sentirías? Que te ponga trabas en el camino. ¿Qué sentirías? Feo, ¿verdad? Ah, pues sí. Bueno, es exactamente lo que tú estás haciendo con Pepo y con Jimena. Bueno, ya, hombre, está bueno. ¿Qué me quieres decir con qué? Ok, está bueno. ¿Qué vas a hacer al respecto? Porque tienes razón, Belillán. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Pues ya no le voy a decir nada. ¿Y le vas a pedir perdón a tu hermano Pepo para que vuelva? No, y cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Él no quiere venir porque no quiere. No quiere estar aquí porque tú lo maltratas. Ay, ahora resulta, ay, es niñita. No, no es niñita. Es un niño que quiere darse a respetar y quiere que le den amor. Eso es todo lo que quiere. ¿Que se lleva, se aguanta? A ver, ¿y cuando él me iba, me daba patadas, qué? Mira, es normal que los hermanos se peleen. Pero tú te pasas. Tú lo encierras en el closet. El otro día lo metí en una maleta al Pepo. Estuvo ahí toda la tarde, andábamos busque, busque, busque. Y el pobre niño sude y sude dentro del... Que no se asfixió, qué bárbaro. No, Beto, tú haces cosas que te pasas, ¿eh? Y no voy a permitir que con la niña le hagas cosas, ¿eh? Aparte está su mamá. Está bueno, me. ¿El señor es el papá? ¿No? Buenas con bueno, la metiche. Bueno, pero viene con quien las defienda, ¿verdad? Buenas, o sea, con la metiche. Ella quiere saber quién es el papá, la abuelita, estoy el tío. Estoy preguntando para que veas que la niña no viene sola. Viene con su familia, ya están, mírelos. Está ¿verdad, bueno, señor? ¿Verdad, señora? ¿Ves? Pero el pobre Pepo indefenso, como la mamá se va de viaje a trabajar, me lo dejan aquí, pues él se siente que tienes poder, pero no, ¿verdad que no? Piensa en lo que haces y mientras vamos a una dinocápsula, porque ya está Dino, Danonino. Danonino presenta dinocápsulas. Oye, Beli. Mande. He visto a Miguelito así como desesperado, ¿eh? ¿Por qué? Pues bien desesperado, y lo veo y que camina para un lado y que camina para el otro. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Está nervioso? Sí. ¿Tiene problemas? ¿Sabes qué sucede? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Creo que andaba buscando sus útiles. ¿Y no los habrás escondido tú? Porque, ay, Betito, qué bárbaro. No, yo no los escondí, de veras, lo veo bien desesperado. Prométeme, creo... que tú no los agarraste. Te lo prometo, Beli, que bueno, vamos a agarrar. Creo que necesitamos ayuda y es momento de hablarle a Dino, Danonino. Hola amigos, yo soy Dino, el amigo de todos los niños. ¿Qué onda, chiquillo? Hola, Beli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y qué pasó? ¿Qué onda, Beto? ¿Qué onda, Miguelito? ¿Qué te pasa? No, Beli, cuidado, déjame, dame chance, déjame buscar por aquí. ¿Qué se te perdió? Nada, no te preocupes, nada. A ver, con permiso. ¿Qué? Perdona, ¿eh? Que no te salude, Dino. Si nos dices que se te perdió, te podemos ayudar. No se me perdió nada, no te preocupes. ¿Entonces qué estás buscando, Miguelito? Dinos. ¿Qué? Ay, ya sé, si está en los engranes. Ah, sí, en los engranes. No, en los engranes. ¿En los engranes? ¡En los engranes! No creo, pero ¿qué busca en los engranes? No entiendo. Miguelito, ¿qué buscas? Miguelito, ¿qué estás buscando, Miguelito? Es que, ¿sabes qué? ¿Qué Beli, pasó? Pues no te quería decir, pero... ¿Pero qué? Pero se me perdieron los útiles escolares. ¿Por qué, Miguelito? Los que te acaba de comprar Beli. Sí. Los que con tanto esfuerzo te compró Beli. Con tanto esfuerzo. ¡Ay, Miguelito! Esos meros. Pero... A ver. ¿Se te perdieron o algo? ¿Quién te los agarró? Mi
Miguelito, de seguro se te perdieron. Ay, estás bien atarantadote. Le pregunté a Miguelito. Te vuelvo a preguntar. ¿Se te perdieron o crees que alguien te los agarró? Pues es que yo estaba en mi recámara y luego me salí. Y ahí dejé los libros y todo ahí en la cama. Y luego me fui a hacer del baño y regresé y ya no estaban. Ah, entonces alguien los agarró, ¿verdad? Ay, Beli, acuérdate que Miguelito tiene atarantado, hombre. No, señor. Tú los agarraste, ¿verdad? ¿Y por qué yo, Beli? Todo yo, Beli. Estoy preguntando. Beto. ¿Tú los agarraste? Dinos la verdad, Beto. ¿Por qué, Beli? Todo yo, Beli. Nombre, Beli, ya, Beli. Bueno. Si no me dices la verdad y entregas los útiles, simplemente no comes Danonino hoy. Bueno, ya está bien. Dime la verdad, Beto, no te cuesta nada. Es que el que se le perdieron fue a mí y yo agarré los de Miguelito. ¡Ay, mira, Beto! ¡Qué fácil! ¡Qué bárbaro eres! ¡Ve que sí, bien práctico soy yo! ¡Beto! ¡Mira, pobre Miguelito! ¡Mira cómo estaba todo mortificado porque había perdido los útiles! ¡Abusivo de ser bien abusivo! ¿Por qué si nomás se los pedí prestados por un mes? ¡Se los devuelves! ¡Ve por ellos y se los devuelves! Y mientras él va por los útiles, nosotros merendamos un danonino. Ven, sí, vente Miguelito, vente, vamos a invitarte a un danonino. Y sirve que preparas tu lonchera para el día siguiente y te lleves tus danoninos, porque ya sabes que danonino es delicioso y nutritivo porque contiene el doble de calcio que la leche, más vitamina D, que ayuda a absorberlo para tener huesos y crezcan sanos y fuertes. Claro que sí. Yo me voy a llevar dos para mañana a la escuela. ¿Y sabes qué? Ahora hay un sabor nuevo que se llama manzana verde. Está delicioso. Lo puedes llevar a la escuela. Oiga, ¿pero qué crees? Hay uno nuevo. Danonino Crush. Este Danonino Crush no necesitas llevar cuchara, porque tú simplemente lo destapas. ¿Y qué creen? No lo puedo destapar porque traigo estas uñas, pero ahorita que lo destape, les voy a decir que nomás le apachurras. ¡Y listo! No lo puedo abrir. Bueno, pero ustedes en su casa, sí, sus mamis no traen uñas postizas, entonces ellas sí los van a poder abrir. Ahí está, espérenme. ¡Ay, Nino, no se deja! Ya casi puedo. Ahí está, ya pude. ¡Miren! Ahí está Danonino Crush. Le aplastas y listo. Sale el danonino delicioso. Intenta llevar cuchara, luego se les ensucia, se les cae. Nomás así, miren. ¡Gluc, gluc, gluc, gluc! Ya lo sabes, Danonino Crush o el tradicional, el danonino tipo quesito petit de fresa o de manzana verde. Así es. Cualquiera que sea su sabor favorito o su presentación preferida, danonino es delicioso, amigos. Y acuérdense, chiquillos, no hay que ser abusivos con los demás. Si se te perdieron tus útiles escolares, a ponerse a buscarlos, ¿cómo que quitárselos a los demás? Ándale, regrésenle sus cosas a Miguelito. Ándale, Beto. No, ya, discúlpame, ten. Ya ves, Beto, ¿qué te cuesta, hombre? ¿Qué va? Ahora le voy a pedir un favor. ¿Qué pasó? Ayúdame a buscar los míos. Ahorita te ayudamos. Bien. Te vamos a ayudar. Los tuyos. ¿Sale? Pero si los niños de casa me necesitan, ya saben en dónde encontrarme. ¡En el sabor del danonino! ¡Hasta la vista, amigos! Dino, Dino, Danonino. Soy amigo de los niños. Abre un refrigerador. Cuida tus útiles escolares. ¡Vamos a buscarlos! ¡Adiós! Pues a buscarlos, ¿no? Pues andale, ¿dónde los dejaste? Pues no me acuerdo, Beli. Si supiera, no estarían perdidos. Danonino presentó Dino Cápsulas. Adivina, adivinador. Soy un...